¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves 15 de julio, bienvenidos a Volante Verde, nuestro programa habitual para el automovilismo extremeño aquí en el micrófono verde de Radio Goles. Bueno, llevábamos una semana sin estar por aquí, es verdad que la actividad automovilística está bajando ya por el verano, de hecho, vamos a hacer este programa en verano y ya volveremos en agosto porque tenemos prácticamente un verano desértico de pruebas, exceptuando ahí, bueno, el tema de los CAR y el tema del tramo de tierra de Aljabir en Madrid, que va a ser a final de mes, pero por lo demás no va a haber nada y además la situación epidemiológica se está complicando y eso también está llevando pues a muchas escuderías, organizaciones y federaciones a ser cautos y esperarse a después del verano. Pero bueno, tenemos contenidos que avanzarles, tenemos ganas de hablar de motor extremeño, tenemos ganas de ver qué va a pasar en la segunda parte de la temporada y de hacer un poco de balance de la primera parte de la temporada. Y por supuesto, antes de empezar, bueno, pues recordar la figura de Andros Lavado, un chico que hace unos días perdía trágicamente la vida en un accidente de tráfico. Ya sabéis que era piloto del mundo del motor en Extremadura, además piloto en activo, natural de La Zarza, muy cerquita de la capital de Tierra de Barros. Y bueno, ha sido una trágica noticia para el automovilismo extremeño, que se ha quedado en estado de shock al conocer el fallecimiento de esta persona pues tan joven, ¿no? a tan temprana edad. Así que desde Radio Goles Motor, ya lo hicimos a través de las redes sociales, nuestro más sincero pésame y nuestro cariño y fuerte abrazo especialmente a los familiares más cercanos y por supuesto a todos los amigos y el mundo del motor extremeño por la pérdida de Andros Lavado. Voy a presentar a la mesa de Radio Goles. Hoy están con nosotros Gonzalo Vaca y Alonso Vivas. Gonzalo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues apesadumbrados, ¿no? por la muerte de Andros, con esas sonrisas, con esas palabras que nos dedicaba cada vez que llegaba a final de tramo, pero dispuesto a seguir seguramente con lo que él más quería, que sigamos con el mundo del motor, que lo recordemos, que lo tengamos ahí. Y bueno, pues a ver si cerramos esta mitad, entre comillas, de temporada. Alonso Vivas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodri, ¿qué tal? Bien, bueno, un poco todavía con Andros un poco la cabeza, ¿no? Después de aquella semana pasada, que la verdad es que fue para el mundo del automovilístico extremeño, la verdad es que fue una auténtica pesadilla, ¿no? Tío, con 31 años, que se nos vaya tan pronto, la verdad es que es una pena, ¿no? Así que nada, me uno a ti y a Gonzalo, mandarle mucha fuerza a todos sus familiares, amigos, a Celia, su copiloto, su hermana, que me consta que va a seguir ahí sus pasos, así que nada, desde aquí mandarle muchísima fuerza, mandarle un beso fuerte y que no deje de atender en el micro verde, que será una gran noticia. Bueno, es un programa de jueves 15 de julio, en mitad del verano. Gonzalo, un verano, bueno, desértico en pruebas, porque primero por la situación que todavía es complicada con la pandemia del coronavirus, y segundo porque las organizaciones pues están pensando detrás de agosto volver a la plena normalidad, ¿no? Porque hemos tenido una anormalidad y eso que hemos podido encender el coche de las carreras y ver competición, que ya había ganas, pero no ha sido la normalidad que todos queríamos, claro. No, hombre, lo importante y lo positivo de este principio de temporada es que se ha comenzado, que hemos comenzado con las pruebas, que se ha puesto en marcha, nunca mejor dicho, el motor del mundo del motor. Y bueno, pues esperando lógicamente que llegue ese final de año, que creemos va a ser bonito, interesante. Yo creo que volveremos con público, a pesar de la situación que tenemos ahora, que no es la mejor, pero sí es verdad que yo creo que esto va a ser diferente a otras olas. Y bueno, pues esperemos lógicamente que con mucha más fuerza. Así se está viendo además en las redes, a través de las redes sociales de los pilotos, organizadores y tal, con muchísimas ganas de que pase este calor, de que pase el verano y de comenzar con grandes acontecimientos para final de año. Unas pruebas importantes, interesantes y que van, yo creo que van a marcar un poco de una forma muy positiva el final de temporada. Bueno, pues en unos minutos va a estar con nosotros Marcos Cerezo, el presidente de la Federación Extremeña de Automovilismo, para hacer balance de lo que ha sido, bueno, pues esta primera parte de la temporada 2021, que se presentaba con muchas dificultades, pero que, bueno, el coche ha conseguido salir, ha conseguido hacernos disfrutar de carreras
Y vamos a ver cómo se presenta la segunda parte de la temporada 2021, que repito, está siendo atípica, por lo menos mucho mejor que la del 2020, pero atípica. Y luego hablaremos también de lo que fue el slalom de Fuente de Cantos, que se llevó Cross Antero, José María Ruiz. Vamos a hablar del tramo de tierra de Aljamir en Madrid, que recuerden, es en Madrid, pero es puntuable para el Campeonato de Extremadura. Va a estar con nosotros Miriam Vera, que va a estar en ese tramo de tierra. Además, es una chica joven que ejemplifica un poco esa figura de la mujer atrevida, con ganas de carrera, equiparando los sexos en el mundo del motor. Eso que tanto también estamos viendo en Extremadura y ya lo hemos visto también en este programa. Y bueno, y habrá tiempo también para hablar de otras pequeñas pruebas que van a suceder. Pero antes, quiero que empecemos con el grupo Mabene Hijos y con Talleres Juan Fernández e Hijos, dos de los nuestros que tienen una serie de cositas que contar. En el cambio automático somos un referente, no tenemos ahora mismo en Extremadura, no conocemos a nadie que se dedique a hacer lo que estamos haciendo nosotros. Y en cambio automático, bueno, pues hacemos todo, tanto las pilotadas, cambios de doble embrague y automática, o las de CVT que monta Mercedes o Audi, que también las reparamos. Y algún coche de carrera hemos preparado alguna caja de cambio y, bueno, en eso hacemos poco, pero sí que hacemos algunas que estamos preparando. Bueno, tenemos buenos consejos como siempre, ¿eh? Por cierto, todo el mundo está esperando el rally de la Vendimia, el 50 aniversario para finales de septiembre. Por cierto, que ya ha salido la placa del 50 aniversario del rally de la Vendimia. Y ya sabéis, con buenos patrocinadores que vamos a tener como Jamones Ibéricos Torres de Briz, que es el jamón que nos acompaña cada fin de semana en el mundo del motor en Extremadura. Bueno, tenemos una noticia que dar en Radio Goles Motor, y es que Gonzalo Vaca, Alonso Vivas, por fin va a estar en el Rally de la Vendimia en el 50 y va a dejar la alcachofa verde por una prueba al menos, que me haya dicho a mí. Esperemos que no le coja gusto, que seguro que le va a coger gusto, pero esperemos que no, lo ataremos en corto. Felicidades, Alonso, qué sorpresón, ¿no? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, habéis hecho ahí un complot entre unos cuantos y mi mujer, que la verdad es que me hizo una sorpresa importante el otro día. Sabéis vosotros lo importante que era para mí el poder disputar el 50, así que nada, aprovecho para daros las gracias a ti, a David Parra, a José Julio Navarro, Caro, en fin, mucha gente que acá ha estado ahí al pie del cañón, sobre todo a mi mujer, a Naomi, que la quiero un montón, así que nada, aprovecho para darle las gracias a ella también. Bueno, cuéntale a la Ya sabe, gente ya cómo te sabe. vas a copilotar con. Sí, voy a salir con Abel Ruiz, aparte del tema del rally, nos une una amistad muy buena, ¿no? Somos muy buenos amigos, nuestros niños van al cole juntos, tenemos muy buena relación y siempre hemos estado ahí los dos con la cosa de decir, algún día tenemos que correr, algún día llevamos ya un año y pico diciéndolo. Y la verdad es que, pues evidentemente yo no sabía absolutamente nada, así que pues mira, se va a poder dar ahora en el 50, qué mejor rally que este, ¿no? Y bueno, pues deseando, si vosotros tenéis ganas de que pase el verano y que haya carrera, pues imaginaros yo, ¿no? Tengo muchísimas ganas ya de que llegue ese Vendimia con el nuevo botijo.
Efectivamente, además vuelve el botijo de plata para el Vendimia, que ya lo ha anunciado el propio Rally de la Vendimia en su página web y es bastante bonito. Vamos a charlar con Marco Cerezo, si os parece, el presidente de la Federación Extremeña de Automovilismo, que ya nos está esperando aquí en la sintonía de Radio Goles Motor. Hoy lo estamos emitiendo el programa por Twitter y por Facebook en directo. Y después del programa se va a colgar también en el canal de YouTube para que lo tenga todo el mundo por todas las ventanas posibles. Y os vamos a leer también en los comentarios que estáis dejando ya sobre todo en Facebook, como por ejemplo Alberto Álvarez Carrón, que buenas tardes equipo, o Sergio Castilla. A ver, que está por aquí Marcos, el presidente de la federación. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal? Bueno, ¿mucho calor o tienes el aire puesto? Aquí no se está mal, hijo. Aquí ahora se está más o menos bien. La oficina se está más o menos bien. Bueno, ¿qué tal va el verano? Y cuéntanos un poquito, bueno, ¿cómo estáis viendo un poco estos meses de julio y agosto? Porque sí sabíamos un poco off the record, aunque yo creo que lo podemos compartir un poco con la afición en Extremadura, que bueno, que julio y agosto iban a ser 2 meses dificultosos por el tiempo, por las vacaciones, porque se han abierto un poquito las puertas para que la gente disfrute, por todo en general, ¿no? Sí, los meses de julio y agosto en nuestra tierra son complicados por la calor, son complicados en asfalto ya y en tierra también por tema de incendio. Cada año lo está poniendo un poco más complicado a los organizadores. Y entonces nosotros desde que empezamos un poco a organizar los calendarios, Jorge, que es el que más habla con organizadores y tal, tratábamos de que pasaran pruebas a la parte febrero, marzo, abril y mayo, junio ya en poquitas y dejar julio y agosto prácticamente sin pruebas. Este año además, sumado a la salida de la pandemia que estamos teniendo ya por suerte, aunque tengamos ahora unos números regulares de nuevo, pero sí, julio prácticamente ya no tenemos más que el tramo de Aljabide y el tramo de Aljabide puntuales para el regional extremeño, una prueba en Madrid que además se aplazó, estaba puesta para antes. Y cerrarán el Santo con el karting de Cáceres, la prueba en el día 25, la última, tercera y última prueba de la serie de velocidad. ¿Qué balance haces de la primera parte de la temporada que se presentaba con, recuerdo cuando te entrevistamos al principio de los programas de 2021, con mucha incertidumbre, con mucha cautela, porque había que tenerla? Pero yo creo que en líneas generales, esto es una percepción personal y muy compartida sobre todo con vosotros, los organizadores, etcétera, la gente está contenta, quitando siempre, bueno, el tema de... Ahí, que se te va la luz. Quitando un poco el tema del público, ¿no? Que es quizá, a ver, pues el talón de Aquiles que hemos tenido, ¿no? Sí, a ver, evidentemente comparando el año 2021 con el 2020 no hay color, ¿no? Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Que no ha llegado a ser el año deportivo que todos hubiéramos soñado, pues cierto, pero creo que tenemos que valorar de dónde venimos, ¿no? Y conseguir que hasta la fecha hayamos desarrollado 15 pruebas en un calendario deportivo con todas las especialidades en marcha, no pueden decir esto todas las federaciones, ¿eh? Ya te lo digo. Compañeros de Federación del Norte, además, donde más afición hay, han arrancado hace bien poquito y con muchísimos problemas a nivel de restricciones por temas de salud, ¿no? Yo creo que la primera subida de Tentudía fue una apuesta personal de la Federación que quisimos un poco demostrar que se podían hacer pruebas de manera segura, que podíamos desarrollar nuestro deporte en el entorno natural, bueno, en el caso concreto de Tentudía, que era un entorno natural y paisajístico precioso, ¿no? Espectacular y sin ningún tipo de problema, y eso abrió las puertas a que pudiéramos disputar pues pruebas en asfalto como ha sido un norte, a que arrancáramos el campeonato de autocross, de slalom y otras especialidades, ¿no? Evidentemente no estamos en condiciones al 100%, porque hemos tenido también que ver cómo se suspendía por segunda vez la segunda subida al Jerte, que se está resistiendo, y tramos como el de Don Benito, que también ha solicitado aplazamiento a después del verano, y bueno, pero muchas menos incidencias de las que podíamos esperar en un principio. Entonces yo estoy, la verdad, que más que satisfecho con el arranque que hemos tenido. Marcos, en estos 6 meses, 7 de 2021, 6 prácticamente de competición, dentro de las dificultades que uno se ha encontrado en la pandemia y sobre todo con las restricciones tan severas que han impuesto desde arriba,
¿Cuáles son los puntos a favor que ha sacado la Federación Extremeña de Automovilismo? Mira, los puntos a favor es que hemos conseguido mantener una reunión a primeros de año con la Dirección General de Deportes, Salud Pública y con Interior, porque ellos reconocían que la avalancha a nivel de autorizaciones, pruebas, etcétera, les había provocado cierto estrés en el año 2020 y ellos decidieron, digamos que tirar por la calle del medio, ¿no? Suspender todo tipo de pruebas. Esto, bueno, pues afloraron situaciones bastante complicadas porque veíamos un poco estupefacto que se celebraban eventos de carácter público como, bueno, temas de taurinos, espectáculos culturales, etcétera, y luego no nos dejaban celebrar una prueba de automovilismo, ¿no? Esa primera reunión que tuvimos con ellos yo creo que fue vital porque conseguimos hacerles ver ya un poco más en serio en qué consiste una prueba de automovilismo, cómo se celebran y tal, y eso fue lo que nos abrió las puertas. Y para mí el punto positivo, dice el refrán que no hay mal nunca que por bien no venga, ¿no? Nos han conocido más y mejor. Han visto cómo organizamos a nivel organizador, a nivel federación, a nivel deportista, que hay que felicitar a todos ellos y oficiales porque no hemos tenido ningún tipo de incidencia sanitaria en las pruebas. Y yo creo que nos hemos ganado un poquito la confianza de la administración de cara a la segunda parte del año, ¿no? Que debiera de ser bastante más tranquila de lo que apunta ahora mismo la situación, pero bueno, que confiemos que la vacunación y que nos portemos un poco bien permita que la segunda parte sea tranquila. Sí, por ahí iba a tirar ahora, ¿no? A ver, esto de la pandemia, una de las cosas que nos ha enseñado es que vivimos al día y que nadie sabe lo que va a pasar y evidentemente vivimos improvisando. Y aunque suene mal la palabra, muchas veces de vivir improvisando, pero es que es una puñetera realidad lo que nos está ocurriendo, es vivir improvisando porque no sabemos qué va a pasar dentro de 15 días. En tu imaginación, en tus cálculos, en tus expectativas, ¿está la posibilidad o no el deseo, que ya lo sé, sino crees que septiembre, claro, crees que septiembre va a ser el momento del público? ¿Lo crees? Lo quiero creer. Pero si te soy sincero, los números de las últimas semanas me están haciendo replantearme otra vez que puede que el paso atrás que estamos dando nos vuelva a pasar factura. Porque lo que tú dices, ¿no? Si una cosa nos ha demostrado la pandemia es que hoy te digo una cosa, mañana la cosa que te acabo de decir ya es distinta. Ahora es cierto que no estamos teniendo tanto incidencia a nivel hospitalario y esto a la administración la tranquiliza un poco, ¿no? No es lo mismo tener muchos contagios y muchos hospitalizados que tener solamente contagios. Como te digo, el tema de la vacunación está avanzando de manera muy importante. Prácticamente el 80-90% de los deportistas que vamos a ver en septiembre van a estar vacunados con la pauta completa. Oficiales, organizadores, en fin, todo eso va a sumar, pero sí es cierto que hubiera tranquilizado bastante más que la situación se hubiera mantenido un poquito más contenida. Ahora mismo, fíjate que los organizadores, hay organizadores que se fueron después del verano pensando que la situación después del verano iba a ser bastante más tranquila y sin embargo ahora se están encontrando lo contrario, ¿no? No deja de ser una situación complicada de valorar y de manejar, pero bueno. Yo confío, a mí lo que más me gustaría es que después de verano tuviéramos público, es cierto, porque yo creo que ya toca, yo creo que las restricciones de sin público obligadas, que lo voy a decir y lo voy a repetir muchas veces, ¿no? La gente ha pensado algunas veces, ha dicho que era la federación la que no quería que hubiera público, esto es un absurdo. La federación, como más se disfruta el automovilismo es con público, como más seguro es con público. Como más sentido tiene para vosotros, patrocinadores, deportistas, pilotos, con público. Pero si las obligaciones de autorizaciones salen solo, si se declara sin público, pues es que otra cosa otra alternativa no nos han dejado, ¿no? Pero bueno, sí. Yo creo que sí, que septiembre puede ser el mes de que las carreras vuelvan a casi la normalidad al 100%. Que esto va a ser un tema puntual que vamos a ser capaces de atajar ahora en agosto y que volvamos a pues, por ejemplo, un Vendimia, ¿no? Que va a abrir el plato fuerte de septiembre en asfalto, ¿no? 50 años. Te voy a abrir a la mesa de Radio Goles. Hoy están Gonzalo Vaca y Alonso Vivas. Seguro que tienen alguna pregunta para ti, así que te devuelvo a la mesa. Adelante, Alonso, por ejemplo.
Sí, buenas tardes, Marco. Bueno, independientemente del número de los contagiados, que evidentemente es lo más importante de cara a la pandemia, poniendo el paralelismo del automovilismo con otros deportes, el punto de Aquiles, el talón de Aquiles nuestro de nuestro deporte siempre se dice que no tenemos un punto de control de la gente. Podemos, en julio y agosto puede la federación no solucionar, porque evidentemente la solución no la tenéis vosotros, la tiene la Junta de Extremadura, pero podemos hablar o tratar ese tema para que en septiembre ese método que tienen con nosotros de aquí para atrás, porque hemos visto que ha habido pruebas en las que la pandemia estaba bastante controlada y aún así no han dejado público, ¿podemos trabajar en ese punto para que en septiembre nos abra la veda? Se está haciendo, Alonso. Te confirmo que se está haciendo. La relación con la Dirección General de Deporte, que también hay que decirlo, es excelente, permanente. Y la verdad es que la Dirección General de Deporte nos va actualizando las situaciones a nivel deportivo a todas las federaciones, no solamente a nosotros, me consta que a todas. Y nosotros le vamos transmitiendo nuestras inquietudes y nuestras necesidades, ¿no? La nuestra, evidentemente, ahora es el público. Ahora que ya hemos podido organizar y que hemos visto que podemos hacerlo y bien y sin riesgo, ahora ya lo que queremos es que la Dirección General de Deporte entienda, es más bien salud pública, no deporte, entienda que podemos hacerlo con público. Están en ello. Yo sí te digo que salud pública, por desgracia, todas estas cosas del aumento de los contagios y tal, pues le preocupan mucho, ¿no? Se vuelven excesivamente, vamos, excesivamente sensibles con la sanidad, nunca se puede decir, pero que sí es cierto que no ayuda mucho a la situación actual. Pero que deporte está peleando porque al menos las actividades que se celebran al aire libre recuperen al público, ya te digo que estamos en ese camino, ahora mismo. Una gran noticia, sin duda. Alonso. Yo creo que ya todos nos lo merecemos, ¿no? Yo creo que ya hemos pasado bastante y yo creo que hay que quitar ese, como digo, ese problema que teníamos con el control de acceso y yo creo que ya nos deben dar un poco de cancha libre, ¿no? Hemos demostrado en Extremadura durante todo el año que podemos hacer pruebas sin ningún tipo de problema. Sí, Sin duda además alguna. yo creo que lo que decía Marcos, ¿no? Antes de, yo creo que en tu día fue una muestra precisamente de que las cosas se pueden hacer bien, de que este deporte también es seguro, también es cultura. Y sobre todo yo creo que me voy a parar un apunte que para mí es importante, porque además yo también he tenido alguna que otra discusión en las redes sociales, y es con el tema de la petición de público o no. O sea, está claro que la petición de público todos la queremos, incluida la Federación Extremeña de Automovilismo, porque es la principal interesada para que se hagan las pruebas adelante, y que lógicamente si se pedía con público, se decía que no a la prueba, Marcos, eso hay que quedarlo claro. Por eso no se ha pedido público. Literalmente, o sea, el problema del público no era tanto la cantidad, sino la incapacidad de controlarlo, de contarlo, de registrarlo. Si, como vosotros sabéis, porque vaya a todas las pruebas, a todo el personal que colabora, desde oficiales a medios de comunicación, etcétera, teníamos que rellenar el anexo COVID por evitar que en el caso de un brote tuviéramos los contactos directos localizables. Esto es impensable hacerlo para el público. Sabéis, todos hemos estado en rally y todos sabemos que el acceso a un tramo principalmente es por salida o llegada, pero que luego hay 20 o 30 sitios distintos de caminos, de accesos, de cruces, de fincas, por los que se puede entrar en un tramo y es imposible para un organizador ejercer la capacidad de control sobre todo ello, ¿no? Además, bueno, pues la gente que quería asistir a una prueba, rellenar el anexo COVID, pues ya se vio las primeras pruebas que trataron de poner en marcha el tema del código QR, ya se apreció que el código QR lo pedía gente, sí, pero un 20%, un 25% de la gente que iba en realidad, ¿no? Porque luego la gente tampoco quería sentirse relacionada con aquel evento y que el lunes le llamaran para decirle que no fuera a trabajar, que tenía que quedarse en casa confinado, ¿no? Entonces, to todas estas circunstancias hacen que nos enfrentemos a una realidad que es que nosotros el público no le podemos controlar dentro del tramo, el acceso me refiero, ¿vale? Dentro del tramo. Y esto pues ojalá y lo pudiéramos hacer. Yo ya he dicho muchas veces que a nuestro deporte le falta el poder tener la posibilidad de cobrar una entrada, aunque fuera mínima, que alguna vez se ha intentado. Eso no le tenemos, ese ingreso no le tienen los organizadores, ¿no? Y esa capacidad de control. Entonces tenemos que asumir que la administración cuando se le dice que no podemos contar al público que entra en un tramo, no autoriza directamente la prueba como la declaráis con público. Luego todos sabemos que el público ha asistido. Hemos estado todos en las carreras, ¿verdad? Y hemos visto gente, ¿verdad? Y no ha pasado nada, pero evidentemente a la hora de generar el permiso y la información de la prueba,
tiene que ir como tiene que ir. Y esto es así. Sí, además yo esa opción de cobrar entrada, me acuerdo que la vi estando yo con el equipo Coronas a nivel nacional corriendo un rally del País Vasco, llegaron a hacer eso, llegaron a cobrar, creo que era 1 euro andando y 5 euros con coche, limitando los coches o algo así, y sí es verdad que duró 2 pruebas porque realmente era casi, casi imposible llegar a controlar toda la gente que entraba por todos sitios, como tú bien dices, no solo por entrada, por salida y por llegada, claro. Es muy difícil. Puede existir en toda Extremadura quizá un par de tramos en los que se pudiera hacer o se pudiera intentar, pero es que son un par de tramos o a lo mejor un par de zonas de algún tramo en el que se pudiera ofrecerle al espectador una posición, una ubicación buena, una visión de cierta parte de la prueba en condiciones, un aparcamiento en condiciones y tal, pero es que no deja de ser más complicación para los organizadores y en este caso con la que se ha sumado por parte de Sanidad Pública, no. Es una asignatura pendiente, ¿eh? Yo estoy convencido de que el automovilismo tiene que darle una solución al tema este, aunque sea a nivel voluntario, que la contribución de los buenos aficionados que entran al tramo por 1 euro, 2 euros, nunca va a suponer un problema, ¿eh? El que va a disfrutar de una carrera, yo creo que no va a tener Claro. absolutamente ningún inconveniente. Joder, si colabora con las organizaciones comprando la pegatina o la camiseta o tal, o sea que por ahí no va a haber ningún problema, pero bueno, eso ahora mismo en cierto modo es una asignatura pendiente. Oye, de cara al futuro, de cara a la segunda, parte de la temporada, Marcos, vaya segunda parte que tenemos, ¿no? Vaya número de pruebas y de alto nivel además. Sí, siempre hemos, vamos, llevamos varios años intentando descongestionar la segunda parte de la temporada. Porque además de tener bastantes pruebas de por sí, todas las que por alguna circunstancia se aplazan de la primera parte, pues van a parar allí, ¿no? Claro. Y al final acabamos pues a fin de semana por prueba, incluso en algunos casos dos pruebas en el mismo fin de semana. Este año no podíamos reñir a la gente de que se adelantara. La gente ha salido un poco huyendo de la quema, ¿no? Como habitualmente se suele decir. Ha pensado que después del verano quizás iba a haber menos incidencia, íbamos a estar ya todos al 100% vacunados y las autorizaciones en marcha. Y de antemano pues se pusieron ya bastantes pruebas después del verano. Ha habido alguna cancelación que otra, hay que buscarle hueco a 2 o 3 pruebas. Está Jorge ahí en ello rompiéndose la cabeza con los organizadores a ver dónde se ubican. Pero sí, la verdad que la segunda parte del campeonato, pues apasionante. Todas las pruebas, el grueso de las pruebas lo celebraremos ahí. Ahora hemos hecho unas 15 y en total tenemos calendadas casi 40 pruebas. Tenemos calendadas, o sea que eso te hace una idea de lo que nos queda de aquí para adelante. Estaba mirando yo precisamente el calendario de la segunda parte de la temporada y una vez que te metes en septiembre es una pasada, ¿eh? O sea, es que te metes en el autocross de Zafra del 19, luego viene el rally de la Vendimia el mismo fin de semana que el slalom de Don Benito, luego viene ya el autocross del Valle del Alagón, la subida a Gata, todo esto seguido, ¿eh? Estoy hablando ya, que son semanas prácticamente seguidas, es que no hay semana de descanso prácticamente en el calendario automovilístico, si no es un slalom, es un autocross, si no un rally, si no un rally sprint, si no una subida, etcétera, etcétera. Sí, tú lo has dicho, y además, mira, fines de semana de 2 carreras, es que si Sí, no, sí, no sí. sale mal. Esto siempre lo tratamos de evitar, aunque sean disciplinas muy distintas, que no se afectan una a la otra, pero al fin y al cabo, disciplinas distintas, pero siempre a nivel de oficiales, que es lo que menos quizás se ve de la prueba, hay oficiales seguro que están en el Vendimia y al día siguiente están en Don Benito. Y esto también tenemos que tratar de evitar, porque los oficiales es una especie en peligro de extinción, ya te lo digo yo, el buen oficial hay que cuidarle, ¿no? Y no debemos desaturarlo todo, porque luego llega octubre, noviembre, y es que nos cuesta la vida llenar una prueba con oficiales. Todo el mundo está pues cansado, quiere coger algún descanso, algún fin de semana, quiere acercarse a ver las pruebas, pero sin tener la obligación de trabajar. En fin, pero bueno, este año ya te digo que tenemos lo que tenemos y nos tenemos que amoldar a ello. A ver si el año que viene nos permite otra vez volver a la primera parte del campeonato. Sacar 5 o 6 carreras más de las que hemos hecho y dejar un poquito la segunda parte más tranquila.
Marco Cerezo, presidente de la Federación Extremeña de Automovilismo, muchísimas gracias. Te transmitimos la enhorabuena, ya lo hacemos habitualmente a personal de la Federación, que nos trata muy bien en las carreras y demás, pero bueno, también te transmitimos la enhorabuena por encabezar una federación que ha luchado porque las carreras volvieran y por lo que tú comentabas al principio, por demostrarle a la gente que el automovilismo en Extremadura puede ser un deporte seguro. Y yo también pienso lo mismo que tú. Creo que ha servido para que gente de la administración y de fuera de la administración conozca mucho mejor cómo es por dentro este deporte y a partir de ahí, cuando se vayan a hacer determinadas peticiones para organizar carreras, para organizar eventos y demás, pues van a entender mucho mejor por qué se piden ciertas cosas. Así que me quedo con esa frase de que no hay mal que por bien no venga. Marco, que tengas buen verano y a la vuelta de agosto nos vemos. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, un abrazo, Rodri. Cuídate. Un abrazo. Marco Cerezo, abrazo, presidente Marco. De la Extremeña de Automovilismo. Tenemos ganas de hacer balance con él, lo tuvimos al principio de todos estos programas en febrero y no habíamos hablado más con él, bueno, salvo con alguna carrera que Miguel y Alonso pues le metía el alcachofa verde, pero bueno, también estaba en su modo de piloto, ¿no? Que también le gusta divertirse. Voy a hablar enseguida del slalom de Fuente de Cantos y nos vamos a ir a Madrid para hablar también de Aljabir, el tramo de tierra que este año puntúa para el campeonato de Extremadura. Pero antes, con Furgó por Horas Almendralejo, tenemos un consejo espectacular. Si estás buscando una furgoneta para la mudanza, para llevar ese electrodoméstico que tienes que llevar al campo, que estás viviendo en casa, Furgó por Horas. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Golex Motor, con buenos consejos, como portal o recambios. Ya sabes, más de 30 años de experiencia en el mundo del recambio para el automóvil. Portal o de recambios, que ya tiene además nuevo emplazamiento, ya lo van conociendo, en la calle San Juan, número 10 de Almendralejo, frente al recinto ferial, ahí está Portal o Recambios. Tenemos que visitarle a Alonso Vivas a Portal o Recambios, ahora que en julio y agosto muchas veces pues, se tiene un poquito de menos tarea, lo mismo le echamos una visita, ¿Por qué no? ¿La semana que viene? Sí, la verdad es que hay que visitarle porque tiene unas instalaciones espectaculares, así que hay que estar allí. También recordamos que tiene pintura también para los coches, que es una cosa más que tiene Portal o Recambios. Así que nada, pasaremos por allí para ver las instalaciones, que la verdad es que os gustará el vídeo que grabé porque son muy bonitas. Además le da luz a todo aquello, a toda la zona aquella. Va. Pues perfecto. No, decía que le da luz y colorido a toda la zona aquella. Entras en la rotonda esa de Minus Barros y se ve Portal o Recambio de una forma increíble. Sí, la verdad que sí. Enseguida vamos a hablar de la victoria de Cross Antero en el slalom de Fuente de Cantos, que es una prueba que no hemos analizado en Radio Goles Motor. Pero vamos a hablar de Aljabir, que por cierto, pido disculpas porque me ha corregido Alonso Viva a micro interno, he dicho dos o tres veces Aljabir, es Aljabir, que he dicho Aljabir en varias ocasiones, es Aljabir, que lo hemos confundido ya en varias ocasiones. Y bueno, ya sabéis que es la prueba que se celebra el 31 de julio en Madrid, un tramo de tierra. Recordad que este tramo se iba a celebrar antes, pero se suspendió porque los agricultores de la zona por donde discurre el tramo pues no habían hecho la cosecha pertinente, ellos emitieron un comunicado precioso y preciso en el que indicaban a Alonso Viva que la tierra es de las que la cuidan y la cultivan y por lo tanto si ellos decían que ahora no se podía hacer el tramo,
aquí paz y después gloria, ¿no? Algo así. Sí, además fue así, ¿no? Dijeron que la tierra es de quien la trabaja, exactamente. Sí. Así que, pues nada, la verdad es que fue un comunicado, como tú bien has dicho, muy, muy preciso, porque al final es la realidad, ¿no? Al final son la gente que viven del campo y en las carreras pues nos da igual un fin de semana a otro, el caso que se pueda realizar, y por suerte pues se va a realizar el próximo 31 de este mes, que va a cerrar un poco la mitad de temporada de Rally de Tierra en Extremadura. Y ya sabéis que aquí en Volante Verde nos encanta acercarnos a gente, pues quizá gente que tampoco colecciona muchos títulos, ni son campeones de todo ni de nada, sino simplemente gente que le apasiona el mundo del motor, gente que tiene una historia que contar y gente que llega a este mundo pues de su manera más particular. En este caso a mí me hace mucha ilusión porque estamos hablando de una deportista femenina. Aquí hemos tenido ya pilotos y copilotas de Extremadura y a mí me ha encantado entrevistarlas porque representan esa equiparidad de sexo en un mundo donde habitualmente pues no estábamos acostumbrados a ver a las mujeres y afortunadamente pues estos estereotipos ya se han roto y ya es una normalidad y lo será cada vez mucho más cuando pase el tiempo. Y hoy tenemos con nosotros a Miriam Vera. Ella es madrileña, tiene 29 años. Hemos entrevistado no hace mucho a su padre, a Julián Vera, que es uno de los integrantes también de la escudería Madrid, que es la organizadora de Ajalbir, el tramo de tierra. Y además está acompañada, como estoy viendo, por su perrita. Es muy pesada. ¿No? Es muy pesada, ¿no? Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Se han cuidado quedado... a la piedra. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Que la presentemos también, claro. Samurai. Samurai, pues nada, Samurai se ha enterado que estábamos en directo y ha dicho, oye, que yo también me voy a presentar aquí delante de la audiencia. Y estás ahí, te veo que estás ahí en exterior, casa de campito, disfrutando del verano, ¿no? Bueno, disfrutando poco, la verdad es que ha sido un momento en el que me he sentado y he dicho, bueno, pues en la calle, por lo menos para coger un poco de aire. Miriam tiene 29 años, desde los 16 está integrada en el mundo de las carreras, especialmente como copiloto, ha sido copiloto especialmente de su padre, de Julián, pero también con sus hermanos y con más gente, ha hecho muchas carreras y en este 2021 decidió que, oye, que el sillón de la izquierda igual, pues también está guay, ¿no? Bueno, llevaba mucho tiempo para cumplir ese sueño, porque al final es un sueño. Y al final pues ya le puse una fecha, porque no siempre te viene mal, ¿no? Entonces es decir, ya, le pongo una fecha límite y además con varias cosas a favor. Y nada, pues salió. La verdad es que dije, bueno, para probar, a ver qué tal, porque lo mismo yo tengo muchas ganas, pero soy una matada y no valgo para nada. Y bueno, la verdad es que me sentí muy bien, muy cómoda, muy a gusto y bueno, pues con alguna posibilidad me vi dentro de ¿no? No, es verdad que no voy a llegar a ni muchísimo menos a una cosa muy elevada, pero bueno, dentro de mi ritmo creo que puedo seguir aprendiendo y aparte que me gusta y es lo que quiero. Miriam, tu historia de conexión al mundo del motor, digamos que es sencilla, porque tu padre, Julián Vera, es piloto y está conectado al motor desde toda la vida, pero es que tienes tres hermanos, contigo cuatro, y dos de ellos son pilotos. O sea, tienes una hermana y dos hermanos, y los dos hermanos tuyos son pilotos también. Es que no te quedaba otra que coger el volante, ¿no? Ya. Pues no, la verdad es que ya era como muy repetitivo, ¿no? Todo el mundo piloto y yo que a mí me encanta conducir porque es verdad que es que me apasiona y ya pues verles, aprender de ellos, el ver lo que es una carrera, no sea o decir verlo porque me gusta, no. Sabía cómo es el proceso, sabía qué es lo que los gastos, qué es lo que lleva, qué es la concentración esa. Y bueno, pues sí que es distinto, ¿eh? Pero al final, pues como lo he vivido siempre y lo he tenido siempre en casa, de hecho he tenido más el pilotaje que el copilotaje. El copilotaje, yo creo que si lo tuviese,
incluso sabría como el doble, ¿no? Pero como siempre he tenido pilotaje, pues al final también sé. Entonces, no me costó, pero bueno, sabía un poco manejarme. Es lo bueno que tenía. Y luego también, bueno, tienes un día a día muy ajetreado porque eres enfermera, trabajas en un hospital o en un centro hospitalario, ahora nos comentas, te levantas súper temprano y claro, pues tienes que trabajar, entrenar, salir, en fin, vamos, que duermes poco, ¿no? Sí, la verdad es que mi agenda diariamente es algo apretadita. Me levanto muy pronto. Bueno, pues empiezo a trabajar pronto. Cuando salgo laboral, que puede ser que dure todo el día o que salga al mediodía, pues después no, la verdad es que no paro. Hay días que no me da tiempo ni a comer, pero bueno, es que realmente es lo que me gusta, estar entretenida, porque si no, no me salen cosas, como yo siempre digo, me sale todo esto. Pero no tengo ningún día calmado, y cuando lo tengo no, tampoco sé qué hacer, no me siento yo. Bueno, te voy a abrir ahí a la mesa con Alonso Vivas y Gonzalo, porque bueno, sé que con Alonso también has tenido pues mucha conexión por el tema de resultados. Alonso siempre es un tío que está muy pendiente de pues de todos los pilotos y los copilotos, conversa con ellos a nivel pues privado, de redes, para saber cómo les va. Así que te dejo también con ellos. Alonso, adelante. Bueno, gracias Miriam, por lo primero, por estar aquí con nosotros. Y bueno, ¿cómo es Miriam siendo de copiloto con su padre dentro del coche? En esos momentos en los que tu padre va un poco colado, ¿cómo es Miriam? ¿Cómo trata esos momentos? ¿Le echas la bronca o dices, cuidado que es mi padre y se lo tengo que decir flojito? Pues mira, la verdad es que, por desgracia o no, que yo creo que no es desgracia para los pilotos, yo soy una... Tenemos ahí un problema con la conexión de creo que de Miriam. Tenemos un problema ahí de conexión. A ver si te puedes colocar en un sitio donde tengas una mejor cobertura, Miriam, porque es verdad que tenemos poca conexión y poca cobertura, y eso está provocando un delay en la entrevista, un tiempo en el que tardas en escucharnos. A ver si te puedes hacer mover un poco de zona y podemos restablecer esa comunicación. Lo cierto es que ahora la recuperamos a Miriam. Sí, sí, ahora recuperamos. Está teniendo desde Madrid. Alonso, está hablando con Ricardo, está hablando con Julián sobre a Jalbir. Que por cierto, me ha dicho Luis Barragán que él ha estado varios años viviendo allí, que también lo ha confundido muchas veces, con lo cual eso me reconforta, que ha confundido el nombre. Pero bueno, está bien, ¿no?, que estas pruebitas también entren en el Campeonato de Extremadura. Lo único malo quizás es el momento, ¿no? A ver, digo malo porque es que es un momento muy vacacional por parte de mucha gente, ¿no? Sí, vacacional y sobre todo el calor, ¿no? Si todos recordamos cuántos rallies de Talavera en asfalto hemos ido a Talavera a verlo, y la verdad es que en esa época aquí en Extremadura hace calor, pero en Madrid también. Recuerdo rallies de Talavera horrorosos de calor, y no estamos hablando ya del 31 de julio, sino estamos hablando incluso finales de junio, primero de julio. O sea que ya estamos hablando de temperaturas importantes, ¿no? Al final yo creo que es bonito a pesar de que sea en esta fecha, porque al final todo lo que sea salirnos un poco del guión, de lo normal, ¿no? Siempre nos decimos lo mismo, ¿no? Queremos siempre correr cosas diferentes, tramos diferentes, y por supuesto son sitios diferentes, y que el Campeonato de Extremadura pues se expanda por fuera de nuestra frontera, pues evidentemente será una gran noticia, porque al final, como yo digo siempre, ¿no?, la variedad está al gusto, ¿no? Y al final, pues bueno, una prueba nueva en Madrid para el calendario de Extremadura, pues bienvenida sea, ¿no? Al final lo que queremos todos es que haya cuantas más carreras mejor. Al final los rallies de tierra no tienen ningún misterio, porque todos sabemos que son tramos secretos y evidentemente nadie sabe por dónde va a transcurrir el rally. Pero sí es cierto de que todo lo que sea sitios nuevos, carreteras nuevas, el moverte, conocer a gente, escuderías, organizaciones, la verdad es que todo suma, ¿no? La verdad es que, como siempre decimos, aquí somos todos uno, y evidentemente mientras ese uno sea muchísimo más grande, muchísimo mejor para todos.
Antes de que recuperemos a Ya tenemos a Miriam, Miriam, ¿eh? Ya la tenemos. Venga, vamos a recuperarla Ya tenemos entonces aquí. y vamos a Estamos seguir con Miriam. charlando con ella. Miriam, ya te tenemos, ¿eh? Aquí otra vez de vuelta, ¿eh? Es que todo no se podía estar en la cocina hablando. Bueno, estábamos hablándote un poquito, bueno, te preguntaba Alonso Vivas, en este caso, cómo son un poco esos momentos, ¿no? Con tu padre dentro del coche, cuando a tu padre está pisándole, está acelerado, tú tienes que calmar o tienes que templar la situación, porque claro, eso no es un papá, me dejas hasta la 1 de la madrugada hoy. Estamos hablando ya de una conversación seria, elevada de tono. Pues mira, eso, que por suerte o por desgracia yo soy una copy que bueno, la verdad es que dentro del coche me concentro tanto que los sustos o cosillas que a lo mejor tiene fallo algún piloto, no me di cuenta. Entonces, uy, hay casi tal, y yo, pues vale, pero no lo he sentido, ¿no? Yo sigo a mi trabajo, a mi concentración. Y entonces es la suerte que tengo. Con mi padre, es que la verdad no me podría montar con alguien. O sea, yo me puedo montar con gente, pero es verdad que con mi padre no puedo estar más a gusto, más relajada, más yo. Es que es yo con mi padre, aparte de lo que es el copilotaje con él, diariamente tenemos una relación muy, 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 muy estrecha. Entonces, no tenemos ningún problema. O sea, si alguna vez he corrido con alguien, ha estado muy bien. Yo he corrido con otras personas, he estado muy bien, pero mi padre es mi padre dentro de un coche. Y bueno, realmente él me calma a mí, ¿eh? Porque yo soy un nervio puro, o sea, pero diariamente igual. Entonces él es más tranquilo y él es el que me calma a mí. Gonzalo. No, hombre, yo la verdad es que admiro la entereza de Miriam con un piloto al lado. Ya no eliminemos que es su padre, pero con un piloto al lado que anda tan rápido, porque vaya lo que nos demostrasteis en vuestra carrera en Extremadura, ¿eh? Sí, la verdad es que mi padre es un piloto rápido. No puedo decirte que no porque mentiría mucho a su palmarés entero. Entonces, bueno, dentro de lo que es un piloto rápido, pero es un piloto muy seguro. Y esa confianza te la transmite tanto al copiloto como al público, realmente. Como a quien está viendo el tramo, no es un piloto que diga, oh, madre mía, ha pasado por ahí que casi os pegáis una hostia. No, no, o sea, mi padre tú le ves correr, de hecho yo cuando desde la cuneta le decías es que vas parado, pero es que no es que vaya parado, es que va bien, va trazando, va haciendo su recorrido para que su tiempo salga y efectivamente luego ves que el tiempo pues sale. Ha No es sido fácil, ha solamente... sido. Sí, 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 dime, sigue. dime, Miriam, dime. No, que yo me lié a hablar. No, te digo eso, que sí. ¿Ha sido fácil o fue fácil esa adaptación a montarte con tu padre después de haber corrido también con otros pilotos? ¿Qué diferencia más importante has logrado captar? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo con mi padre empecé con 16 años y realmente han sido sus notas. Es verdad que hemos ido modificando mucho, aprendiendo mucho. Yo me acuerdo que mi padre, pues hubo una época que corrió con Jandrín y ahí también le enseñó a algunas notas, las modificamos y pues notamos también mucha mejoría. Y bueno, la verdad es que cuando monto con otro piloto, pues a mí es a la que le cuesta, porque realmente yo estoy acostumbrada a un tipo de notas que es con las que yo he aprendido, ¿no? Entonces, cuando monto con alguien, pues al principio es como que no entrenas el tramo y dices, uff, ahí me he trabado, pero simplemente porque a lo mejor en vez de mi padre pone seguido y él pone un para. Entonces, Claro. el decir, que yo estoy acostumbrada al seguido, no al para, ahí me trabo. Pero yo creo que, bueno, habrá copilotos que ya como monten todos los fines de semana con muchísimos pilotos, pues no tendrán ese problema, pero la gente o los copilotos que somos de pilotos fijos, pues seguramente que opinen como yo. Y la familia, cuando montáis los dos, vais a un rally los dos, madre mía, ¿no? Tendrá que estar.
Pues tú imagínate, porque además ahí en rallies que no solamente montamos los dos, sino que también corren mis hermanos también. O sea, en ese mismo rally pueden estar la lista de inscritos con cuatro veras. Entonces, claro, pues esa tensión y esos nervios, yo no quiero imaginar estar afuera de la cuneta, porque yo lo paso mal. Estando no pudiendo ir a un rally, estando viendo los tiempos de quien sea, o porque es verdad, al final estás pendiente, quien está pendiente es por algo. Entonces, imagínate si está corriendo cuatro dentro de un miembro de familia, pues sabes que la probabilidad, que no tiene por qué, ¿no? Pero la probabilidad o de que rompan o por ilusión, o de que pueda pasar algo, un accidente, porque al final es, la velocidad es, te lo trae, te puede pasar, es mayor. Miriam, en Mérida estaba claro y palpable el buen rollismo que teníais con Manzanilla, a pesar de que estuvisteis prácticamente en el mismo tiempo. Y de repente aparece por allí Radigole, un tío con un micrófono, a hablar con vosotros. ¿Qué pensáis en esos momentos? Porque me acuerdo que primero hablé con tu padre y puso una cara así como diciendo, ¿esto qué? ¿Qué pensaste tú en ese momento? Se ha saltado. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que, realmente al correr... Mi padre no puede correr Campeonato de España, bueno, ni mi padre ni yo, ni muchísima gente, porque al final, son muchos días. Muchos días de perder de trabajar, muchos días de estrés, muchos días de... Al final es tiempo, dinero, es un cúmulo, ¿no? Y bueno, pues tienes que tener eso claro. Nosotros pues seguimos corriendo para quitarnos el gusanillo, esa adrenalina, quemarla y disfrutar, ¿no? Porque al final mi padre y yo pues nos llevamos a casa juntos y disfrutamos muchísimo. Entonces, cuando vimos que existía una radio en directo, pues nos llamó la atención, pero nos llamó la atención por el hecho de decir, joder, qué guay que, aunque sea un rally que no es un campeonato de España, regional, exista esto, ¿no? Que es verdad que por el norte es muy común, porque es verdad que es muy común, porque la afición es, todo lo sabemos, que es... extrema y mola mogollón, pero claro, ya por la zona más céntrica, pues como que te choca, ¿no? Pero a mí me encantaría que fuese así y la verdad es que yo estaba encantada con vosotros, o sea, me encantó, además lo retransmití súper bien, en directo, todo el mundo estaba atento, moro. Ahora tenemos que haber puesto ahí los corazoncitos en la pantalla, pum, 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 así, ¿eh? Hay que ponerlo, para la próxima vez. ¿El qué? ¿Qué? No, digo que como los emoticonos, ¿no? Hay que poner ahí los corazoncitos en la pantalla, para que, Que explote. Claro, dale, Alonso. No, digo, 31 de julio a Jalbir, Miriam. Vamos con el mismo coche que vinisteis a Mérida, que ¿cómo nos planteamos esa carrera? El calor, sobre todo, porque en esta época por allí es horroroso. Claro que me voy a plantear, ¿cómo me voy a plantear otro si con este puedo ir sin luna y sin ventanas con el calor que hace? Ya le he dicho a mi padre, quita la luna porque creo que no va a llover. Y bueno, pues nada, pues sí, con la misma montura, porque además, bueno, pues para seguir el campeonato extremeño, que estamos primeros, intentaremos seguir luchando por él. Y por el campeonato madrileño de todoterreno, que estamos segundos, por delante Rubén Gracia, pero bueno, Rubén Gracia sabemos que tiene un palmarés muy elevado y es un piloto potente, así que bueno, intentaremos seguir manteniendo la posición, asustarlo un poquito y nada, y a por el campeonato de Extremadura. ¿Qué nos puedes contar de la organización de Jalbir? Que me consta que tanto tu padre y tú en Escudería Centro tenéis ahí mucha gente afín a vosotros. Pues sí, la verdad es que Ricardo, que es el presidente de Escudería Centro, bueno, y todos sus integrantes, es una escudería con muchas ganas, mucha ilusión, aparte están metidos en muchas pruebas del Nacional y damos fe de que se lo toman muy en serio. O sea, es una escudería que todo lo lleva con exactitud, que lo que dice es lo que es y bueno, sabemos que la organización es muy buena y con ilusión y con ganas como tiene Ricardo, porque es que Ricardo es una máquina de los rallies, pues saldrá adelante y pues con mucho apoyo
O sea, queremos que... Es verdad que es una fecha un poco tierra, 31 de julio. Mucha gente tenía dudas, de hecho, por el tema de riesgo de incendios y tal, pero bueno, que Ricardo ha aclarado todo, que la prueba sigue adelante. Así que nada, inscribirse todos los que podamos y seguir apoyando escuderías, como siempre lo he dicho, y organizaciones, porque sin ellos no tendríamos nosotros estas satisfacciones, ¿no? Porque si no nos organizan, no podríamos correr. Así que gracias a ellos, yo lo sigo diciendo y siempre he dicho, todas mis victorias son para ellos. Muy bien, pues felicidades a la Escudería Centro de Madrid por la organización de este rally, de este tramo de tierra, por haber insistido en querer hacerlo y a pesar de haber pospuesto la fecha, pues finalmente sacarlo adelante, porque aunque, bueno, la fecha no es la idónea, pero al menos esas ganas se van a ver recompensadas con una buena participación. Nosotros este año, ya te lo hemos comentado, Miriam, no vamos a estar, pero ya estamos trabajando para que el año que viene podamos estar, ampliemos carreras, ampliemos coberturas y con muchas ganas de tener la alcachofa verde por allí, por Madrid. Estaremos muy pendientes de vosotros y, por supuesto, os daremos mucha cobertura. Sí, sí, lo sé. Pero os daremos mucha cobertura en redes sociales durante los días de la prueba y los días previos para intentar que la gente esté pendiente. Así que, nada, es un placer haberte conocido un poquito más, haber conocido un poco más también del mundo del motor en Madrid, de vuestra escudería y nada, que salga todo bien a finales de julio, que tengáis mucha suerte y que te veremos en Extremadura porque hay que terminar el campeonato extremeño. Hombre, por supuesto. Además, alguna sorpresita tendré con Extremadura yo. Ah, bien. La dejamos ahí, ¿no? No la contamos nada, ¿no? Sí, no, déjalo ahí. Que es que si no lo cuento todo. Bueno, Miriam, un beso muy fuerte. Cuídate. Muchísimas gracias, de verdad, chicos. Sois un amor. Adiós. Miriam Vera. Bueno, muchísimas gracias a Miriam por este ratito de motor y por dejarnos conocerla un poquito más. Y bueno, por representar también a la mujer en el mundo del motor, que repito, en Extremadura afortunadamente tenemos muchas y nosotros les damos mucha cobertura habitualmente. Recuerda que con Audiocentro, número uno en la tecnología para el automóvil, no descansamos este verano, seguimos en la calle Alazán 42 de Badajoz, Audiocentro. Y por supuesto, no descansa nunca, 365 días, la estación de servicio Antúnez, Galp Almendralejo. Ahora descárgate su aplicación móvil en Galp y gana descuentos y viajes gratis solo por tener la aplicación de Galp Almendralejo, la estación de servicio Antúnez. Y antes de marcharnos, un consejo de Almacenes Casa Ángel, que tiene, por supuesto, grandes marcas en material de competición. Lo vemos. Antes de acabar, Alonso Vivas, tenemos que mandarle un fuerte abrazo y muchísimo ánimo a Tomás Rodríguez y Francisco Javier Molina, que fueron los que se salieron en el Rally Sprint de Fuente de Cantos y bueno, que se están recuperando todavía de aquel susto, ¿no? Sí, están todavía con rehabilitación y demás, y nada, pues queríamos pues tener ese pequeño gesto con ellos porque al final son importantes, como siempre decimos, tanto los que ganan como los que no, y la verdad es que ellos pues tuvieron esa mala suerte de tener esa salida de pista en el rally sprint de Fuente de Canto, así que nada, de mandarle mucha fuerza a Tomás, que me consta que está haciendo todo lo posible por intentar salir en el 50 con otros 580, lógicamente, y nada, y a Molina pues que se recupere pronto, que me consta que también pronto estará montado en el 50, así que nada, desde aquí mandarle un abrazo fuerte a los dos y que los esperamos aquí en Almendralejo, en el Vendimia. Muy bien, pues un fuerte abrazo a ellos.
Y recordar que nosotros ahora paramos un poco la programación de Radio Goles por este estío, ¿no? Este mes veraniego, que es julio y parte de agosto, así que os emplazamos ya al 24 de agosto. A partir de ese día, el 24 de agosto, que ya será la previa de... está por ahí el slalom de Hernán Cortés, y ya entraremos en el septiembre de carreras. A partir del 24 de agosto volveremos a recuperar toda la periodicidad y cada semana Volante Verde te acercará la actualidad del mundo del motor en Extremadura. Pasadlo bien en verano y por supuesto, disfrutar de las pocas carreras que todavía haya. ¿Algo más, Gonzalo, por ahí? No, nada más. Reiterar el saludo que ha hecho Alonso y bueno, pues ese ánimo que le ha dado a Tomás y a Javi. Recordemos que Javi además es también la imagen de Fuente de Catos Motor de Skoda en Almendralejo. Es el que está en Almendralejo con Skoda, con nuestros compañeros, nuestros amigos. Y bueno, pues que dispuesto lógicamente a meterles de nuevo el micrófono. Estamos deseando verlos. Y bueno, hoy tenían permiso tanto Juane como Miguel Ponce, nuestro Michael, que también en nombre de ellos también os mandamos un fuerte abrazo a todos los amantes del mundo racing en Extremadura. Alonso, Gonzalo, que tengáis buen verano, nos vemos en agosto y nada, a remojarse un poquito. Así es, pues sí. A el culo, como se suele decir. No lo quería decir, no lo quería decir así, pero así hay que decirlo, Rodri. Bueno, pues que pasen buen verano y muchísimas gracias a todos los seguidores que siempre están ahí al pie del cañón, a Luis Barragán, aquí tenemos también a Juan Antonio, la verdad es que Carrón, siempre están ahí, que han estado desde el primer momento, Alberto, así que nada, mandarle un saludo a todos y nada, en agosto nos vemos y a recargar pilas, que viene el 50. Un abrazo a todos, feliz verano, adiós. Un abrazo, chicos.